¿Quiere beber? Es muy temprano. No, busco a un amigo. Tal vez llegó al pueblo hoy mismo. Es de mi estatura, de pelo negro y algo hablador. Hay muchos charlatanes en el pueblo. Pregunten al hotel, queda allí. Gracias. Aquí estoy, Jenner. Estaba esperándote. ¿Dónde están los otros? Siguiendo el rastro que dejaste al salir de Rim Springs. Yo confié en la suerte. $5,000 pueden dar suerte. Butler ofrece mucho por mí. Es verdad. Quiero hablar contigo. Dejaré mi revólver en la funda, ¿de acuerdo? De acuerdo. ¿Qué quieres decirme? Te quiero proponer algo. Esas planchas valen más de lo que él ofrece. Vayamos a medias. Es tarde, ya no las tengo. Lástima. Pero están los $5,000. Me conformaré con ellos. Entonces tendrás que disparar mejor que yo. Mejor que tú cualquiera. Te lo puedo demostrar, Will. Haz la prueba. ¡Vamos a ver! ¡Allí está! ¡Aquel lo mató! ¡Deténganlo! ¡Deténganlo! ¿Qué ocurrió? ¿Está vivo? Creo que está muerto. No estoy seguro, pero lo parece. Bueno, apártense. Está muerto. ¿Quién lo hizo? Salió hacia el sur. Va herido en un costado. Vi el gesto que hizo. No llegará lejos. Ha habido 4 robos y 4 muertes en un mes. Hay que poner fin a esto. ¿Alguien le conoce? No. Le registramos y hallamos esto en un bolsillo. Los que quieran pueden salir conmigo en una patrulla que organizaré enseguida. ¿Encontró algo interesante? Solo $22 y un nombre. Will Cartwright.
Vamos, hay prisa, Hoss. Sí, apura, que los sitios altos me marean. Te marearás aún más que eso si no te callas la boca pronto. Ya es tiempo de que otro tire de esta cuerda, ¿saben? Mi trabajo es peligroso, te harías daño. El mío más aún, no te lo puedo ceder. Si resbalas, perderíamos mucho tiempo llenando el hoyo que harías al caer. Ustedes dos me enfurecen. ¡Ey, esta famosa! Joseph, déjate de tonterías, se acaba de bajar de ahí. Sí, son tonterías, pajare. Son tonterías. Traigo noticias. Vino el telegrama del comisario de Pan City. Mi sobrino Will Cartwright fue asesinado hoy allí. ¿Qué pasó? No lo dice. Pero quieren que vaya para que lo identifique. Preguntan si Will era pariente de nosotros. Oh, Will es aquel que desapareció, ¿no? Sí. Hace muchos años que no le veo. Sí, Adam y yo íbamos de viaje y pasamos a casa de mi hermano John. Hablaba mucho de un plan para hacer dinero, cosa que ambicionó siempre. ¿No se te habrá olvidado, Adam? Bueno, yo era un niño pequeño igual que Will, pero es el primo que tanto buscaste cuando su padre murió, ¿no? Sí, lo hice y no encontramos ni seña de él. Debo ir a Pine City, según me piden. ¿Te acompañamos? No, no. Iré a prepararme. Sí. Soy el comisario Hollister. Recibí su aviso de que venía. Gracias por esperarte. Creo que querrá terminar este asunto lo antes posible. Pues sí, así es. Mi oficina está en esta calle. Si no está cansado, iremos allá ahora enseguida. Sí, de acuerdo. Lleve el equipaje del señor Cartwright al hotel. Quisiera decirle que agarramos al asesino, pero perdimos su rastro a 6 kilómetros de aquí. Hallamos su caballo con una pata rota. Quizás robara otro. Tenemos una escasa descripción de él, pero quizás sea suficiente. Así lo espero. Dígame lo que pasó. Tampoco eso puedo decírselo, porque los testigos llegaron al lugar después que pasó todo. Solo lograron ver al asesino registrando los bolsillos de su sobrino. Así que fue un robo. Eso parece, pero hay algo que no comprendo. Su sobrino aún tenía su reloj y $22 en la cartera. Claro que quizás el asesino huyó antes de poder robarle. Vamos adentro. Aquí tiene. El dinero está completo. Cuéntelo. No es necesario. Esto fue de su padre. Tiene que firmarme un recibo, señor Carlos. Y este otro papel para que le entreguemos el cadáver. ¿Dónde está el cadáver? Como no sabía que contestaría el telegrama que se le envió a usted, le enterramos temporalmente. Estos son todos los trámites oficiales. Vaya ahora al hotel si quiere y yo me ocuparé de entregarle el cadáver. Debe tener una carreta para llevárselo. Lo tendrá mañana temprano. Yo quisiera pasar por el cementerio antes de ir al hotel. El cementerio está al oeste de aquí, al otro lado de la colina. Yo lo hallaré.
Señor Cartwright, verá un caballo al salir de aquí. Es mío, puede llevárselo. Gracias. El revólver. Vamos, Butler. Yo no me llamo Butler. ¿No? De la vuelta. Lentamente. ¿Quién es? Soy Ben Cartwright. ¿Cartwright? Sí. Has venido en un mal día. Ya lo ves, tío. ¿Will? Poco a poco, Will. O te hará daño. No hay nada como resucitar de entre los muertos, ¿eh? Bueno, no sé qué pasó, Will, pero fuera lo que fuera, me alegro de que esa no sea tu tumba. Pues, aún hay un gran riesgo de que me entierren. Bien, te verá ahora un doctor. No, tengo esta bala adentro desde hace 2 días. No me moriré por un día más. Esas son tonterías. No. Escucha, enterraron con mi nombre a un hombre de apellido Jenner. Jenner me quería matar. Le ofrecieron $5,000 por hacerlo y hay otros buscándome. Conviene que todos piensen que esa tumba es la mía, tío. Y yo sé bien que alguno de ellos va a venir a verla y a cerciorarse. Nunca esperé que vinieras tú. El comisario me telegrafió. Yo quise venir a llevarme el cadáver. No, no, tú debes irte de aquí. Butler y sus hombres odian el apellido Cartwright. ¿Quién es Butler? Ya dije que un hombre que odia a los Cartwright. Hay que ir a ver al doctor. Ven, yo voy a hacer esto a mi modo. Sí, pero vas a ver al médico, Will. ¿Quieres irte ya? ¿Qué? Estaba en muy mal estado. Debe haber llevado esa bala dentro unos días. Dijo que era un accidente de caza. Sí, nos ocurrió en las montañas. De caza, ¿eh? Lo hicieron con un 44. ¿Cazan ustedes con revólveres? Claro que un 44 puede matar un venado si no está lejos. ¿Y viven aquí cerca? No, vivimos en Virginia City. No se habrán enterado de lo que ocurrió aquí. Mataron a un tal Cartwright. Los testigos dicen que al asesino le alcanzó un balazo al huir. Supongo que fue una pelea entre dos vaqueros transeúntes. Sí.
Bueno, tal vez el que logró huir mató en defensa propia. Quizás. Claro que tendrá que probarlo. Tal vez pueda. Yo no sé, aquí ahorcan con facilidad. Porque hay muchos robos y crímenes. ¿Usted cree que ya le han condenado, aunque sea inocente? Creo que debe ir a un pueblo un poco más imparcial que el nuestro. Podría ir a Virginia City. Sí. Claro que como médico prefiero salvar vidas a que las quiten colgando a un hombre. Estoy ya viejo y no disfruto viendo ahorcar a nadie, eso es. Pues yo supongo que no le gustó nunca, ni aún de joven. Un médico allá en Virginia City tiene que curarlo otra vez. Gracias, se lo diré, doctor. ¿Cuándo se podrá ir de este pueblo? Por la mañana. Tengo un cuarto donde puede dormir. Despacio. Acuéstate con cuidado. No se preocupe, dormirá tranquilo toda la noche. Doctor, no tiene que decir nada, yo me voy a acostar ahora, debo salir a visitar enfermos temprano. Regresaré a eso del mediodía, entonces iré a ver al comisario a informarle lo de la herida de bala que le curé. ¿Al mediodía? Uh-huh. Gracias. Tenga esta manta. Esa es la puerta de atrás. Cuando lo deseen, pueden salir por ella. Gracias. Voy a cerrar, buenas noches. Buenas noches. Oye, Will. ¿Qué? Yo me voy ahora al hotel. Por si acaso el comisario va allí. Oh. Vendré a buscarte mañana temprano. Tú eres terco, ¿verdad? Cuando estés bien, tú harás lo que convenga o lo que prefieras. Pero ahora no. Hasta mañana. ¿Cartwright? Sí. Perdóneme usted si soy inoportuno en mi visita, lo siento, pero podría hablar con usted, es algo importante. Me llamo Butler. ¿Butler? Entre, por favor. Gracias. Veo que su alojamiento es tan incómodo como el mío. Acabo de llegar y he tenido que aceptar un cuarto igual a este en el hotel. Disculpe, señor Butler. Tengo que hacer mi equipaje. ¿Dijo que era algo importante? Sí, vamos al grano. Verá, su sobrino era mi socio comercial y mis negocios envuelven mucho dinero. Me especializo en inversiones de distintos tipos, acciones, etcétera, ¿entiende? Sí. Ocurrió que muy poco antes de esta tragedia, su sobrino dejó su trabajo sin avisarlo y él se llevó algo valioso que no era suyo. Disculpe mi franqueza, pero así ocurrió. Lamento que sucediera. No creí que mi sobrino fuera capaz de una cosa así. Sí, claro que no. Sin embargo, por ser su tío, usted seguramente heredó sus efectos personales. A propósito de lo que le he dicho, ¿podría usted enseñármelos? Es solo para saber si tiene usted lo que él robó. Supongo que querrá mantener intacto el honor de su apellido. Pero no
hay otra cosa, un paquete? No. Solo el revólver. Y esto es lo que el comisario me dio. Es posible que el asesino le quitara lo mismo que busca usted. Es posible que sí. Bien, señor Cartwright, lamento lo ocurrido. No le voy a molestar más. No es molestia, señor Butler. Siento mucho que no le pude ayudar. Sí, muchas gracias. Adiós. ¿Tiene él? No lo sé aún. Tal vez si yo le hago una visita. Tu beneficio en esta operación depende de que las planchas se logren recobrar sin que se sepa, no de que mates a nadie. Yo quiero lo mío, ¿eh? Claro, y voy a dártelo. No lo dudes. ¿Encontraste a Jenner? Ese desapareció. No lo he podido encontrar. Tal vez piensa trabajar solo si tiene en su poder las planchas. Uh-uh. ¿Qué crees de eso? Tiene deslisto a pesar de su ambición. Yo tengo aún la prensa, el papel, la tinta y lo sé hacer. Sin eso esas planchas son inútiles. Quizá esté preso en un pueblo. Eso es muy posible, sí. Bien, ¿qué harás? Creo que hay que vigilar al tío durante unos cuantos días. Quizá descubrió entre las cosas de su sobrino algo que puede hacerle rico. Si agarro al asesino, señor Carway, le avisaré. Siento no haberlo hecho. Le agradezco mucho su interés, comisario. Esa yegua es un poco lenta. Tendrá que pegarle de vez en cuando si quiere llegar temprano. Ya me las arreglaré. A propósito, le buscaba un caballero. Le envié al hotel. ¿Ya usted habló con él? Oh, sí, estuvo a verme acerca de un asunto personal. Adiós, comisario. Adiós. Bueno, yo voy a desayunarme ahora. ¿Me acompañas, Bixby? No, gracias, comisario. Tengo el establo lleno de clientes que esperan que les dé el desayuno. ¿Puedo servir en algo? Sí. Ensille ese caballo que traje ayer. Oh, caramba, lo había olvidado. Tiene una herradura suelta. Así es. Puede ser una cuestión de minutos arreglarla. Está bien, no tengo prisa. La segunda vez que por poco te mato. Tengo una carreta afuera, vámonos. No, no me iré contigo. Eso quedó resuelto anoche. Sí, anoche sí. Pero hoy me siento mejor. Me alegro, vámonos. No, aguarda un poco. Tú me has ayudado muchísimo, tío Ben. Yo te pagaré tu ayuda marchándome ahora muy lejos. ¿Oh? Uh-huh.
Bueno, entonces, oye, tu amigo Butler está aquí. Fue a verme esta mañana. Supongo que trajo amigos con él. Si quieres ir a hacerles frente, puedes hacerlo. O si quieres, acompáñame en mi carreta, lo que prefieras. Vaya, me están obligando a seguirte. Voy a tener que hacerte caso, ¿eh? Sí, parece que sí. Iré contigo. Por aquí. Apóyate en la carreta. Tienes que acostarte en ella. Vamos, poco a poco. Llegaremos a la Ponderosa al anochecer. Gracias. La Ponderosa. Recuerdo que mi padre me hablaba de ella. Decía que el nombre era demasiado bonito para una región tan salvaje. Sí, era una región salvaje. Y aún sigue siéndolo. Él solía decir que tú podías tener éxito en cualquier cosa. Él era también ambicioso. Quería hacerse rico en las más fantásticas empresas. Te diré una cosa, tío. Él murió pobre y, sin embargo, nunca lo fue. ¿No quieres? No. Oye, te busqué cuando murió John. No te pude hallar. Bueno, yo no quería formar parte de otra familia. Yo quería y admiraba a mi padre. Tal vez por eso soy como él, Ben. He corrido medio mundo tras mis sueños. E igual que él, sin lograrlos nunca. Bien, sí, sigamos hasta tu Ponderosa. Quiero ver cómo es. ¿Qué? Sigue, estoy bien. Thank you.
Quiero enviar un telegrama. Sí, señor. ¿A dónde? A Pine City. Al hotel. Señor E. J. Butler. Hallé a Will vivo. Es un salto largo, ¿verdad? ¿Te rindes? Jamás. Papá debía haber vuelto ya. Sí, es cierto. La comida va a estar lista. Papá no dijo cuándo volvería. Uno de nosotros debió ir con él. Sí. Hubiera sido mejor que no le avisaran lo de Will a nuestro padre. Ahí está él. ¿Puedes bajar solo, Will? Yo le ayudaré. Cuidado. Gracias. Chicos, les traigo una sorpresa. La noticia que me enviaron era falsa. Este es Will, el primo Will. Hola, Will. Oz. Hola. Joe. Bienvenido al rancho. Hola. Y Adam. Hola. Resucitó nuestro muerto. Lo celebro de verdad, Will. Bien. El viaje nos cansó. ¿Habrá algo de comer? Te estábamos esperando. Vengan. Oh, ¿qué ocurrió, papá? Te contaré luego. A ver si entiendo bien. Enterraron a Jenner con tu nombre, ¿eh? Sí, y entonces llegó tu padre. Bueno, Will pensó que si Butler le creía muerto, él estaría más seguro. ¿Seguro? ¿Seguro para qué? ¿Para huir el resto de su vida con otro nombre igual que un forajido? Para que te sientas mejor, no sirvo para forajido. Eso lo probé ya. ¿Lo probaste en tu trabajo con ese Butler? Sí, él hace unos billetes preciosos. De $20. ¿Ah, sí? Sí, ya comprendo. Butler falsifica billetes. Nuestro amigo prefiere decir que eres un inversionista. Sí. No puede negarse que a los Cartwright nos buscan siempre los líos. Dime, ¿cómo te mezclaste con un tipo como ese Butler? Cuando no se tiene trabajo, se toma el primero que cae. Sí, ¿eh? Aunque sea en contra de la ley. Cálmate, Joe. Yo nunca ayudé a falsificarlos. Butler quería un guardaespaldas y me ofreció un sueldo excelente. Entonces fue cuando averigüé lo que hacían ellos. Me despedí a la francesa. Ah, ¿y por eso te quiere matar? Oh, no, no, es que no me fui solo. Me largué con las planchas. Oh, era lo que Butler buscaba. Las planchas grabadas. La cena me ha hecho sentirme un hombre nuevo. Si me prestan una navaja de afeitar, lo pareceré más aún. Hallarás agua y navajas en la cocina. Creo que nuestro primo quiere emprender un negocio propio. Sí. Aunque ha estado hablando de cómo robó esas planchas, no mencionó que pensara llevarlas a las autoridades.
Es cierto. Pero ¿y tú qué vas a hacer? ¿Piensas ayudarlo a huir? Creo que él debe confesar qué pasó. Pero allá no podía, lo hubieran ahorcado si hablaba. Y sé que mató en defensa propia. Ahora confío en que irá a ver a Coffey, nuestro alguacil, en Virginia City. Sí, ¿te dijo que iría? No, aún no, pero creo que es honrado y bueno. Hay que convencerlo de que es mejor que lo vea. Parece que nuestro primo necesita algo más que una afeitada. Eso exactamente es lo que quiero decir. Nosotros debemos ayudarle. Tal vez no acepte. Está más que satisfecho con sus planes. Oye, sabemos que es un Cartwright, pariente nuestro, pero no sabemos si dice la verdad. Es posible que me equivoque, hijo mío, pero creo... Y no porque sea un Cartwright tan solo, sino por lo que he visto que es honrado y bueno. Quizás, pero ¿cómo vas a convencerlo para que se entregue? Eso no lo sé. Pero hay que tener confianza, Will. Aguarden. En las planchas. Así es. Yo mismo se los hice. Hay el riesgo de que nunca las pueda entregar. Si Butler las recupera, así no las podrá usar. Ahora me iré de aquí, si me prestan un caballo. Lleven el ataúd al establo. Lo enterraremos mañana. Gracias. ¿Por qué? Por tratar de comprenderme. ¿Comprenderte en qué? En que hay que enterrar a ese como si fuera a mí. ¿Aún crees que es lo que hay que hacer? Claro que sí. Oye, cuando Jenner no llegue y Butler recuerde que tú trajiste aquí un cadáver, vendrá a ver si ese era yo. Igual que hubiera hecho en Pine City de no llegar tú antes. Bien, déjalo que venga. Verá una tumba que llevará tu nombre. ¿Y después? No estaré aquí. Si abre la tumba. ¿A dónde irás? Tal vez vaya a China. Nunca fui a China. El mundo es enorme, Ben. Sí, es enorme el mundo. Hay muchas personas en él. ¿No te importamos mucho, Will? Las personas somos mucho más importantes que los países. Lo sé, hace falta tener amigos. No te entiendo. Trato de averiguar quién eres. Yo te lo diré, Ben. Soy alguien a quien le gusta mucho bailar con las chicas y son bonitas. Viajar, comer, jugar a las cartas, lo que sea. Ese soy. Ahora puedes ver quién soy. El hijo de mi padre, tan solo. ¿Lo eres? ¿Olvidas que conocí a tu padre? Crecimos juntos, fuimos muy unidos. Aunque nos separamos, nos volvíamos a ver siempre y al hablar de nuestros planes, soñábamos. Después yo vi que no debíamos soñar mucho más y sí tratar de que mis sueños fueran una realidad y lo hice y tu padre también lo hubiera hecho, Will. Pero murió. No, Ben, yo no opino igual. Le conocí mejor que tú, él nunca hubiera dejado de soñar. Bien. Tal vez fuera así. Tal vez, sí. Aunque yo creo que... con certeza nunca lo podremos saber. Pero hay algo que los dos sabemos. Él era muy orgulloso. Sí lo era. Muy orgulloso. Y de su nombre, sobre todo. Él nunca probaría lo que planeas. Enterrar su nombre y después huir a la China o a otro país, con el pretexto de que es una aventura. John Cartwright no hubiera hecho eso. Tal vez Will Cartwright, pero no John.
largo, me voy a acostar. Mañana pondremos el nombre que quiera sobre esa tumba. Espero que estemos haciendo lo correcto. El gobierno le dará una medalla por entregar estas planchas, Oz. Sí, pero ¿y eso? ¿Qué dirán del muerto? Creerán lo que diga Will. ¿Y ese tipo Butler? Creo que cuando Will hable, será Butler quien decidirá cambiarse el nombre. ¡Yo, date prisa! Sí, ya voy. Dile a papá que estamos listos. Sí. Ya estamos listos, papá. Sí. Me alegro de tu decisión, Will. Rodando por el mundo aprendí algo. Que hay hombres, no muchos, créeme, que son más listos que yo. Will. Tu resurrección es una gran sorpresa. Quiero presentarles a mi socio, el señor Gunnett. Y a otro miembro de mi empresa. Y por si acaso necesitaran ellos ayuda, me traje a otros tres. A mí, no a ellos. Te equivocas, Will. También quiero las planchas. Sí, Butler. Venga, que voy a dárselas. Las enterré. Will. ¿No viene, Butler? ¿No quiere sus planchas? Debieron dejarme ir con ellos. Han podido matarles. Pero decidimos seguir usando nuestro apellido. No queríamos que nos lo quitaran. Y perder un pariente es una cosa triste. Especialmente cuando no se le conoce bien aún. Ya verás, te acostumbrarás a nosotros. ¿Qué te parece, Will? ¿Te quedarás? Todos para uno, ¿eh? Es mejor que uno solo. Bueno, puede ser que no tarde en comprenderlo. No hay prisa, Will. Quédate. Ya verás que esto te gusta. Vamos al pueblo, chicos.